12 de noviembre de 2012. Un Airbus 340-300, matrícula Lima Víctor, Bravo Mike Tango, de Aerolíneas Argentinas, despegó hace varias horas de Buenos Aires con destino a Barcelona. Se trata del vuelo 1160. También llegando a Barcelona desde Milán se encuentra el vuelo 2765. Un Airbus 319-100 de EasyJet matrícula Golf, Eco Zulu, Alfa Oscar. Le sigue de cerca el vuelo 1446 de Iberia. Un Airbus 320-200 matrícula Eco Charlie, India Lima Quebec. El primero en la aproximación es el Argentinas. El segundo el EasyJet. Y el tercero en secuencia el Iberia. Cina 1160, derecha rumbo 150. Derecha 150, rumbo Argentina 1160. Muy bueno, sí, sí, ok. EC1C Foxtrot, good afternoon, identify descent 3000 feet, you will follow an Airbus 340 heavy. Descending altitude 3000 feet, EC1C Foxtrot, pasaron la buenas tardes, Iberia 14 Charlie November. Iberia 14 Charlie November, buenas tardes, identificado, bajen a 3500 pies. Descenso 3500 pies, Iberia 14 Charlie November. Argentina 1161, reduzcan indicada 160 nudos. Entiendo 1160, 160 nudos indicada. Disculpe, 160. Break, break. EC138 Foxtrot, left heading 270, clear, ILS approach runway 25 right. Left heading 270, clear, ILS approach runway 25 right, EC138 Foxtrot. 138 Foxtrot, descend 2300 feet. Descending off to 2300 feet. El Argentinas les comunica que no puede descender y reducir velocidad con un avión tan grande, por lo que cancelan la aproximación y el controlador los manda rumbo sur a 4000 pies. Es un avión muy pesado este, y no podemos hacer los circuitos que ustedes piden tan cortos, porque el avión no entra, ¿comprenden? 1160, sí, en la carta de... En la carta que le han dado, en la entrada que le han dado, debían haber abandonado Sabadell como a nivel 7-0. Todavía están a 6.000 pies, desde Sabadell a... Sí, correcto, pero desde inclusive de Sabadell nosotros no podemos bajar a este nivel, ¿comprende? Ahora tenemos que hacer escape. Sí, señor, han bajado 1.500 pies. Si desean, le pueden... Viren izquierda a rumbo sur. Viren izquierda a rumbo sur, mantengan 4.000 pies. Aquí, señor, hay unas 15 millas. Han bajado 1000 pies en 15 millas. Correcto, señor, porque venimos muy pesados. Es un cuatrimotor y cuesta desacelerarlo. O sea, no es un avión pequeño, ¿comprende? Señor, yo comprendo, pero veo que han bajado muy poco en casi 3 minutos. Bueno, se lo digo por última vez. Desacelerar y bajar son dos energías que hay que perderla en más tiempo con un avión de estos. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo porque no da la performance del avión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Iberia 14 Charlie November, bajen a 2300 pies derecha rumbo 220, autorizados ILS, 25 derecha. Derecha 220, 2300 pies, autorizados ILS, 25 derecha, Iberia 14 Charlie November. Na 1160, bajen a 2300 pies, viren izquierda a rumbo 070. Rumbo 070 y bajamos a 2500 pies, Argentina 1160. Precisísimo, 6 Foxtrot. 6 Foxtrot, speed around discretion, tower 18-1, bye bye.
La tripulación del Argentinas ve al tráfico de Iberia y pide al controlador si puede seguirlo en la aproximación. El controlador lo autoriza a ajustarse al Iberia. Pero los argentinos confunden el EasyJet con el Iberia, y siguen al primero, interponiéndose peligrosamente en la trayectoria del avión de Iberia. Buen tránsito de Iberia en final, ¿podemos seguirlo? 11.60, sí, el tráfico lo tienen ahora a las 10 de su posición, 7 millas, sí, es su precedente, si desean ajustarse a él, no hay inconveniente. Vamos mirando. El Iberia recrimina al Argentinas la maniobra que está haciendo. Sí, señor, el tráfico precedente lo tienen a la una de su posición, 3 millas delante. A la vista del ticket. Argentina, esto no lo puede hacer aquí con este rumbo, hombre. Estamos interceptando el ILS nosotros. Seguí instrucciones del control, señor. El 340 de Argentinas hace la maniobra evasiva indicada por el TICAS para evitar colisionar con el Iberia. Traffic, 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 traffic. Climb, climb. Sigo por izquierda, Barcelona, Argentina. Sí, Argentina, hagan lo que les diga el TICAS. La separación mínima entre ambas aeronaves fue de 300 pies vertical y 2 millas horizontal. Estimación, reduzcan a 160 nudos y cambien con torre en 18-1. Buenas tardes. Reducimos a 160 y 18-1, Iberia 1-4, Charlie November. Hay que ver la que ha liado la Argentina. Al Argentinas le vuelven a dar guía vectorial para el localizador de la 25 derecha, y mantienen una conversación sobre lo que había sucedido. Argentina 1160, Barcelona. ¿Sostiga? Sí, señor, entiendo que la información de tráfico que le di no la entendieron bien, ¿no? Del tráfico que tenía que seguir. Barcelona, usted nos debería haber hecho escape normalizado. Usted nos hizo, mira por izquierda, nosotros miramos por izquierda, y en un momento le digo, tengo el tránsito de Iberia final, el que yo veo, el que tengo al final. Usted me autorizó a secuenciarlo detrás de él, y fue lo que hicimos. Usted no nos advirtió, ni vio, ni dijo que tenía un tránsito a mi derecha. Argentina 1160, cuando ustedes me dijeron que tenían al tráfico de Iberia, creo que se referían a un tráfico de EasyJet. Después yo le di la información del tráfico de Iberia, le dije, lo tienen a las 10 de su posición, 7 millas delante. Y delante de ese tráfico es donde ustedes se han metido. Entiendo que no entendieron bien la posición del tráfico que era su precedente, ¿verdad? No. Lo que yo le dije que seguía al avión que tenía en final, eso le quise decir, y que me ponía secuenciado al tras de él. Eso es todo, Barcelona, está bien, no hay problema. Al final todos aterrizaron sin más inconvenientes.